Vea, aquí escogiendo unas imágenes, entonces podrán decir ustedes, ¿y el padre adora imágenes? No, ¿cuáles? Yo no adoro imágenes, ¿no ve que yo sé que esto es de marmolina italiana? Simplemente son una representación que a nosotros los católicos, pues nos recuerdan las virtudes que estos santos proclamaron y vivieron. Por ejemplo, San Martín de Porres, es un negrito muy querido, siempre pensando en los pobres, en ayudar a los enfermos, en hacer la caridad. Uno cuando ve la vida de un santo de esos, claro, ¿cómo no le va a inspirar y no le va a causar como una motivación y decir uno, ah, qué bueno yo ser así? Aquí tenemos otros santos. Ah, ¿dónde es que está? Vea, el Padre Pío, un viejito querido y uno como sacerdote dedicado a la confesión, consagrado al confesionario. Qué bueno uno imitar a este santo siendo buen confesor. Vea, y aquí sí tenemos la única imagen que podemos adorar, que es la imagen del Señor. Y Cristo es Dios, a Él sí lo podemos adorar, es la única imagen que nosotros los católicos en Semana Santa, por ejemplo, adoramos. ¿Cómo les parece a ustedes que San José es un hombre prudente? Ese guardaba las cosas en su corazón. Ese no andaba por ahí contando todo, que se iba a palbar a tomarse la cerveza y a contarle a los amigos, nada. Él calladito, con todo guardado en el corazón. Es el santo del silencio y de la prudencia. Eso lo necesitamos tanto hoy en día que todo lo tenemos que estar contando. Entonces, cuando yo veo a San José, yo no creo que este muñequito me vaya a salvar, pero sí creo que las virtudes que él vivió y enseñó me ayudan a la salvación. De eso se trata, no se trata de adorar imágenes, sino de imitar las virtudes que ellos vivieron. Y para todos ustedes, los amigos del Curatubre, el saludo desde el almacén Arte Sacro en la Curia de Manizales.